participación en el laboratorio de investigación del ejército. Tiré de las ayudas a militares para entrar en la Universidad de California. Y ahora enseño biología en el instituto. Bien, Dan, Arthur aún está revisando la propuesta. Genial, pero tengo más información y me pilla cerca. Me gustaría llevaros otra propuesta esta noche. Te pongo en espera. ¡Muri! ¡Muri! Vale, ninguno sois hijo mío. ¿Alguien ha visto a Muri? ¡Bye! Coge esto. Misión, llevarlo a la cocina. A sus órdenes. Bien, marchen. Buena fiesta. Ah, muchas gracias. Huele genial. Gracias. ¡Qué buena jugada! Está emocionante la final del Mundial. El centro de... ¡Forrester! Por favor, hagan un... Perdonad, chicos. No nos quedan servilletas navideñas. Tenemos las de los sustos o las de... Felices 70. Felices 70. Estoy con una llamada. Intentan localizar a Arthur. ¿Ahora? Por fin, ahora. Para darte con la mano abierta o por desgracia bella cara. Esta es la buena. Estoy en la última fase. Un buen trabajo en un buen laboratorio. Es mi sueño. Pues Muri sueña con que... es el partido con ella. ¡Hola! Volver antes de que acabe, ¿vale? ¿Y esto? Tu padre le ha enviado una felicitación navideña a Muri. ¿Y o qué? Ya está hablado. Solo quiere verme abuelo. Renunció al derecho de conocer a su nieta. Lo abandonó a tu marido. Cielo. Nadie ha probado mi Papá Noel de atún. Cuando vuelva con un trabajo nuevo, me voy a comer todo tu Papá Noel de atún. ¡Chao! Hola, Arthur, ¿qué tal? Qué bien que llames. Hay mucha competencia para el puesto. Lo sé. Y la experiencia lo es todo. Bueno, tengo experiencia en liderazgo. Comandé misiones de combate en Irak. ¿Te ha servido de algo? Para ser profesor de instituto. Oye, eres un buen candidato. Únicamente te falta experiencia en el sector privado. Y eso es algo muy importante para nosotros. Chicos. Y por eso no nos ha resultado fácil decidirnos. Hemos encontrado a otro. Por su experiencia y por su formación encaja mejor. Lo siento, Dan. Suerte. Perdón. ¿Cómo ha ido? Bueno. ¿Sabes quién fue el Man Wax Man? Pues sí. Descubrió la vacuna contra la tuberculosis. ¿Ah, sí? ¿Y sabes dónde la encontró? Dime. En la tierra, entre gusanos y cacas. El calor extremo en el país anfitrión hace que jugar en verano sea... ¿Ves a esos? Son los mejores futbolistas del mundo, ¿puedes creerlo? Yo quiero ser la mejor. ¿Sí? Como tú con la ciencia. Como yo con la ciencia. ¿Sabes? Para ser la mejor, tienes que repetirte. Lo conseguiré. Y tienes que pensar en lo que nadie más está dispuesto. Eso, ¿sí? Yo estoy hecho para hacer algo especial. Todo va a ir bien, papá. Gracias, Peque. Eres adorable. Aunque creo que soy yo el que tendría que decírtelo a ti, y no al contrario. Ahí va otro córner, puede ser decisivo, pasado el primer palo y el portero despeja el balón y menudo resalte de chilena. ¡Ahí va! ¡Mira, papá! Se queda solo, únicamente tiene un defensor detrás y va directo a portería. ¡Increíble de carrera! Y se queda solo ante el portero. Thank you.
somos vosotros. Dentro de 30 años. Estamos en plena guerra. Nuestro enemigo no es humano. Y estamos perdiendo. Dentro de 11 meses, todos los seres humanos del futuro desaparecerán de la faz de la Tierra. A menos que nos ayudéis. Os necesitamos. A nuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Os necesitamos para luchar a nuestro lado si queremos tener alguna posibilidad de ganar esta guerra. Es una broma. Sois nuestra última esperanza. Hace 12 meses no nos imaginábamos que esas palabras nos cambiarían completamente la vida. Se construyeron instalaciones equipadas para seguro y luchar contra los púas blancas. Los primeros 1000 soldados se dirigen ya al futuro, a dentro de 28 años. Esperamos expectantes su regreso. 7 días más tarde se frustró toda esperanza al sobrevivir únicamente algunas tropas. Solo el 50% de los soldados están cualificados para telesaltar, así que hacen falta civiles para ayudarnos. Por eso, los dirigentes mundiales han acordado instaurar... Son soldados. Pero aun con miles de soldados civiles enviados semanalmente, la población total del futuro se estima inferior a 500.000 habitantes. Y con una tasa de supervivencia de los reclutas de menos del 20%, mucha gente se pregunta, ¿merece la pena? El movimiento antibelicista coge más fuerza. Hay disturbios y manifestaciones por todo el mundo. ¿Qué hacemos? ¿Bajar los brazos y decir, sentimos que os estéis muriendo? Pero, ¿por qué seguir luchando en una guerra que para nosotros aún no ha estallado? Son nuestros hijos y nuestros nietos los que están muriendo. No podemos quedarnos impasibles y ver cómo desaparecen de la faz de la Tierra. Hay que reclutar a más civiles para luchar, pero también para solucionar el problema. Tranquila, respira, tranquila. Tienes que respirar hondo, ¿no, padre? Sí, inspira, expira. ¿Qué te entra en la sangre? Oxígeno. Oxígeno, muy bien, necesitas oxígeno. El oxígeno te alimenta el... Cerebro. El cerebro. Qué fácil. ¿Fácil? Pues vale. Al respirar, convertimos el oxígeno en ¿qué? En dióxido de carbono. Al que también podemos llamar... CO2. Muy bien. Ven, necesitas un estímulo físico. ¿Qué tal esto? Achúchame lo más fuerte que puedas. A ver si me haces daño. No tan fuerte. Abrid los libros por la página 47. Hablaremos de la fotosíntesis, la magia de la clorofila. Es un tema muy interesante. Dicen que es algo mágico. No en plan sacar un conejo de una chistera, pero es mágico. Pensadlo. Aquello que expulsamos al respirar lo inspira un árbol. Lo sé, estáis boquiabiertos porque es... Es fascinante. Vale, a ver... ¿Queréis hablar de otra cosa? Hablemos de otra cosa. ¿Qué os emociona? ¿Alguien? ¿De qué queréis hablar? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Nadie más aparte de Martin? Clase, ¿de qué quiere hablar Martin? Volcanes antiguos. Volcanes antiguos. Los volcanes son la furia de la naturaleza. Sí, y lo demostraste gráficamente en la última feria de ciencias. ¿Y para qué? ¿Para qué qué? Todo, el cole, las notas, la uni. ¡Qué chorrada! Sí, hemos visto las predicciones. Nos matan a todos. Son números del año 2051, es dentro de 30 años. ¿Y? Se llevan a miles de personas cada semana. Mi tío, la madre de Tina, ya no están. Escuchadme. Sé que pinta muy mal, pero si algo necesita el mundo ahora mismo... Son científicos. Hay que seguir innovando. Así se solucionan los problemas. La ciencia es importante. Así que concentrémonos. ¡Vamos!
No tienes ni idea de lo que pasó entre tu madre y yo. Cuando volví de Vietnam, yo estaba muy tocado. Y no veía la salida. No podía contener la rabia, la violencia. No podía controlarme, ni siquiera me reconocía. Peligroso. Has estado toda tu vida cabreado conmigo porque te abandoné. Pero créeme, habría sido peor para ti y tu madre si me llego a quedar. No, no fue por nosotros. Te fuiste porque eras un cobarde. Y lo sigues siendo. Deja de enviarnos tarjetitas navideñas. Nunca conocerás a Muri. No habrá una segunda oportunidad. Si salimos de aquí, ¿cuál es? Hola. ¿Todo bien? No sé qué me pasará si voy, pero ambos sabemos lo que nos pasará a todos si me quedo. Lo averiguaremos juntos. Sé cómo hacerlo. Son 7 días solo. ¿Te has resfriado? Ya. Tendrás que decírselo. ¿Qué estás haciendo? Buscando vacunas. Ah, ¿tienes algo? No mucho. Cuesta acabar. Ah, está bien. Lo que haces con el pie, tienes que meter todo el peso. Y luego tienes que... ¿Qué es? Hacer palanca. ¿Palanca? La madre que lo parió. Has sido tú. Mierda. Tenía que estar enterrado más profundo. Te doy $10 si le dices a tu madre que tú has cortado el cable. 20. ¿20? Vale. Oye, escucha, Peque. Debo irme de viaje. Estaré fuera una semana. Te han reclutado. Sí. Tranquila, cielo. Quiero que sepas que volveré. Vale. Y que te quiero, Peque. Todos tenéis una cosa en común. Sea cual sea vuestra edad, ocupación, etnia, género o lugar de procedencia, ahora sois héroes. Habéis respondido a una llamada, a un grito de socorro a través del tiempo. Es la voz de vuestros hijos. Os necesitan. El sacrificio que ahora hacéis es por ellos. Por primera vez en la historia, los ejércitos de todos los países se han unido contra un enemigo. Soy la Sargento Díaz. Yo no soy vuestra amiga. Esto sí. Dentro de 7 días, cuando os envíen a esa guerra, no luto por el mundo. ¿Habéis vaciado ya los cargadores? Cuello y abdomen. Ahí hay que apuntar. En nombre del Departamento de Defensa y de nuestra nación, gracias por vuestro servicio, Teniente Harlow. El servicio militar durará 7 días.
Eso son 168 horas. Cuando se acabe, si el dispositivo de telesalto que lleváis en el brazo determina que seguís clínicamente vivos... ¿Hay algún médico? Automáticamente telesaltaréis allá de donde venís y habréis completado el servicio. Lo que creáis que sabéis sobre entrenamiento básico no os servirá. No vais a marchar, a reptar o escalar. No habrá flexiones, dominadas ni carreras de obstáculos. Ah, pues yo quería hacerlo. Coged lo que se os da y vestíos tan rápido como podáis. Los vaqueros demasiado rotos, las mallas inadecuadas o las bermudas. Algo. Me han quitado los pantalones cortos y me han dejado la chaqueta. ¿Va antes la moda que la utilidad? Ese tipo lleva un gorro de cocinero. A ver, ¿qué tiene de militar esto? Lo compré de rebajas por 30 pavos porque creía que haría frío en la furgo. La mayoría de vosotros pasaréis a la unidad D. El resto telesaltaréis con la unidad R. Comprobadlo. Oh, ¿vamos juntos? Soy Charlie. Dan, ¿qué tal? Unidad R. Dejad los besitos para luego. Calladitos. Escuchad. Claro, lo siento. Cuando me pongo nervioso, hablo. En una escala del 1 al 100 estaré en el 97 en la escala del nerviosismo. O 98. Tú eres un asesino, ¿no? Sin ofender. Bueno, oféndete, así que... Te matará antes que los alienígenas. Le he llamado asesino. Date la vuelta, tío. Que sí, sí. Ya me lo he perdido todo. ¿Ves al de la camiseta roja? Se llama Dorian. Es uno de los pocos supervivientes del primer telesalto a Rusia. Es su tercer servicio. ¿Qué? Ya. ¿Ves esa garra que lleva colgada? Es del primer agua blanca al que los humanos nos cargamos. Ese nos manda a la mierda. Esa te manda a la mierda. ¿Esa? Oh, vaya cagada. ¿Qué hacías antes de esto? Pues era catedrático en la Georgia Tech. Doctor en ciencias de la Tierra y la atmósfera. Ahora soy director de I+D en Wallace Technology, la empresa de energía geotérmica que más crece del país. Anda. Oye, tengo una especie de teoría. ¿Todos? O al menos la mayoría. ¿Pasamos de los 40? Ya. ¿Piensas que para poder telesaltar tenemos que estar muertos en la época en la que saltamos? Supongo que es para evitar algún tipo de paradoja. Lo que me lleva a pensar que por eso la peña que nos entrena es tan joven. Aún no han nacido. Creo que nos vamos a llevar bien. Bienvenidos a la Unidad R, una unidad de investigación. Os uniréis a vuestros homólogos del 2051 en las instalaciones fortificadas. Vuestra función es aportar conocimientos y habilidades y evitar nuestra extinción. Disculpe, ¿por qué no telesaltamos a un momento previo a la guerra? El enlazador no funciona así. ¿El enlazador? El dispositivo de desplazamiento temporal alojado en una ubicación fortificada en medio del océano. Y hace funcionar lo que lleváis en el brazo. El tiempo solo fluye en una dirección. Es como un río. El enlazador tiene dos balsas en ese río separadas por 30 años. Podemos telesaltar de una a otra, pero ambas balsas siempre nos harán avanzar. ¿Y por qué no podemos construir más balsas? La tecnología del enlazador está hecha con 4 alambres y la inminente extinción solo telesaltarían los ratones. Os podemos enviar al 2051 y de vuelta al presente. Punto. Cada 6 días los púas blancas desaparecen, vuelven red. Su día de descanso. Lo aprovechamos para meter tropas. Vale, pero ¿por qué no hay fotos ni vídeo para saber a qué nos enfrentamos? Teníamos claro que si hacíamos público aquello a lo que os enfrentaríais al llegar al futuro, sería virtualmente imposible reclutar tropas. Vale, bien. Si alguien os lo vuelve a preguntar, mejor mentís y ya. ¿Qué hay, tío? ¿Todo bien? Todo bien. Me voy a la guerra. Si sobreviviste a la temporada de medusas, a esto también. ¿La camiseta? Sí. Ya, es lo que pone. De hecho, es mentira. Mi mujer me la pilló como coña porque me han picado muchas veces. Yo odio la playa. La odio. A mi mujer, claro, le flipa. Sí. Fuimos en verano, antes de... A ella
La enviaron en la primera oleada. No. Ya. Ah, ¿y tú qué? ¿Tienes familia? ¡Muy bien, soldado! ¡Vamos! ¡No es un simulacro! ¡7 días! No tenemos el calendario del fin del mundo. No estamos listos para ningún despliegue. No sabemos a qué o a dónde vamos. Se os informará en la Z. Mantened la comunicación. Se os contactará en cuanto toméis tierra. Algunos están muy verdes. Deberían entrenar más. Están atacando el centro de investigación. No quedan más laboratorios que estudien a los púas blancas. Sin él estamos perdidos. Mejor no haber visto eso. Pues si eso te parece chungo, no querrás ver lo que viene. ¿Dónde están? Averiguad qué coño ha fallado. Romeo 1, aquí Romeo mando. ¿Me recibís? ¿Alguien me oye? Comunicaciones en marcha, ya. ¡Conseguidme a alguien al otro lado! Romeo 1, aquí Romeo mando. ¿Me recibís? ¿No me oye nadie? Sí, mando, aquí uno. Estamos aquí. ¿Algunos? Identifícate. Soy Dan Forrester. Dan Forrester. Vale, Dan, escúchame.
Tengo información de tu equipo y veo que eres un soldado, así que te seré sincera. Los Púas Blancas han tomado la ciudad y no podemos detenerlos. Tenemos que asolarla. ¿Asolarla? ¿Has ordenado un bombardeo de saturación? ¿Tiempo estimado de llegada? Seguidme. Erradicaremos todo ente viviente hasta que no quede nada. ¿Eso? ¿Van a hacerlo aquí? Tengo un problema, Dani. Necesito tu ayuda. Mapa de laboratorio. Ya. Mi equipo de investigación está atrapado en un laboratorio cerca de donde estáis y está rodeado por el enemigo. Y ya que tienes experiencia en el tema, quiero que saques a mi equipo de allí. ¿Entendido? Recibido, mando. Escuchad, es una misión de rescate, ¿vale? Combate, búsqueda y rescate. Nuestro objetivo es esa instalación de investigación. Quiero a todos los que estéis enteros aquí en la azotea y detrás de mí. Necesito que alguien guíe. ¿Cómo te llamas? Nora. Nora. ¿Y tú? Nora. Robert Cowan. Cowan, bien. Subíos ahí, controlad la calle, contadme lo que veis, ¿vale? Vale. Venga. A ver, ¿qué tenemos? Un coche en llamas, una moto... Nada de alienígenas. Recibido. Vamos. Mando, tenemos muchas bajas. ¿Queda alguien vivo aquí? Solo los investigadores. Equipo, atención al entorno. Arriba, abajo, a todas partes. Pierdes el tiempo si quieres convertirlos en soldados. ¿Qué va? Solo quiero que no los maten. Oye, tú y tu equipo parecéis ser los únicos que sabéis lo que hacéis. Me iría bien vuestra ayuda. Si quieres salvar a tus amigos, te van a comer. Aquí nadie nos come. ¿Ha dicho que nos van a comer? Sí. ¿Qué ha sido eso? Romeo, mando, nos aproximamos al centro de investigación desde el sureste. Entrada al laboratorio por la séptima. Recibido. ¿Es una cosa de esas? ¿Pero qué ella hace? Se lleva un recuerdo. Perdona, no puedes llevarte eso. Me ha hecho callar. Dan, ven a ver esto. Hemos encontrado al equipo. No hay supervivientes. Dirigíos al lineal de congeladores biomédicos junto al lado sur del laboratorio. Dan, si se han dejado cadáveres, van a volver. Debe ser rápido. El despacho del director queda a tu izquierda. Coge el disco duro. Recibido, ¿lo habéis oído? ¡Mira! El despacho está aquí. Información, discos duros, todo. Necesito todo el material biológico del laboratorio 1 y todas las ampollas azules del 2. Laboratorio 2. Oh, no. Veo algo. ¿Dónde? Hombre. Se mueve. ¿No lo veis? Coronel, va a empezar el bombardeo.
equipo? ¡Habéis oído! ¡Transporte urgente! ¡Vamos! ¡Dad un minuto! No podemos perderlos, Romeo 1. El bombardeo empieza en 3 minutos. ¡Tenéis que salir de ahí! Bravo, llegando. Objetivo a 60 segundos. Podéis seguir. Coged como referencia el humo rojo y contad 2 montanas. Vale, 1 a la izquierda en la próxima intersección. Púas blancas acorralados por el norte y por el sur. ¡Mando! ¡Mejor a la derecha! Bien, pero alejaos de las áreas con humo rojo. Contacto visual. Humo rojo visible a las 2, formad detrás de mí. ¡Ah!
los demás. Teníamos que haber seguido. En vez de meternos en ese túnel a salvar a tus amigos. Hemos venido a salvar a gente. Intentarlo es nuestra misión. A eso hemos venido. Y no lo has hecho. ¿Verdad? Verás. Nada de lo que hagamos aquí importa. Te equivocas. Eso no me lo creo. Y no me creo que tú te lo creas. Venga ya, si no me conoces. Si nada importa, ¿qué haces aquí? Tres misiones. ¿Por qué cogiste el recuerdo que llevas colgando? No es un... ¿De qué? De la cosa que supe el día que me reclutaron. Moriré dentro de 6 meses. Cáncer. Así que pienso seguir viviendo mi vida como yo quiera. Y voy a morir como yo quiera. Pero no morir aquí que lentamente en casa. Dan Forrester. Presente. El mando quiere verlo. No. Soy hombre muerto. No puedo. ¿Es coña? ¿Otra vez no? Sí que puedes. ¿Me matará? No, mataré yo a alguien. Sí que puedes. Y lo harás. Vale, vamos. Está bien. Cuídate. Señor, no tenemos todo el día. Vale. Sobreviviré. Tú lo flipas. No te rías cuando alguien dice que sobrevivirá a algo. Tienen que llegar a Deepswell enteras. Recibido. ¿Romeo Mando? Creo que ya nos conocemos. Dan Forrester. Sí. Gracias por recuperar las ampollas. Un placer, sí. Y por intentar encontrar a mi equipo. Lo siento mucho. ¿Coronel Forrester? No soy coronel. Disculpe. Empiezan en 20 minutos, coronel. Entendido. ¿Coronel Forrester? Sargento primero Dan Forrester, Fuerzas Especiales. Ex en una vida anterior. Forrester. Curioso. ¿Con una sola R? Una R. Yo también. ¿Y de... ¿De dónde eres? ¿Eres mi Muri Forrester? Soy Muri Forrester. ¿Estás... mayor? Sí, no, estás genial, pero comparada con... comparada con la última vez que te vi... no... sabía si estabas viva. No. Vale. Demos una vuelta. ¿Coronel? Coronel Forrester, tardaré en acostumbrarme. Ya, he tenido muchos títulos. Cuando no quedan ni 500.000 personas en el planeta, tocas diferentes palos. Siempre supe que serías científica. Lo soy. Yo creé la unidad de RE. Soy la investigadora, jefe. Anda. Venga. Sí. Tengo un doctorado en biotecnología especializada en genómica. ¿Universidad de California? MIT. ¿MIT? Estaría orgulloso de ti. Y estoy muy orgullosa. Tienes que entender una cosa. Esto es el fin. En pocas semanas, la especie humana desaparecerá de la faz de la Tierra. Créeme, estamos viviendo de prestado. Que sepas que no lo he hecho por motivos sentimentales. No te traje aquí porque quisiera pasar tiempo con mi padre. Te traje por una razón. ¿Por qué razón?
Te lo diré a su tiempo. Sí, coronel. ¿Quieres ver algo realmente peligroso? Bueno, es lo único que he hecho desde que llegué, pero vale. ¿Qué es? No es lo que vi en Miami. No, contra los que luchasteis allí eran macho rara. Suelen anidar bajo tierra y los machos la protegen ferozmente. Morirían para defenderla. Parece que solo les importa que sobreviva la especie. ¡Atención! Muy bien. Escuchadme todos. Greenwood, él es Dan Forrester. Nos ayudará con la extracción. Protección completa. La toxina mata a los machos a base de bien. Los destroza, vamos. Pero al enviar un equipo a limpiar los nidos, encontramos a docenas de machos muertos y a ella. La hembra sobrevivió a la toxina. ¿Y queréis averiguar por qué? Para saber cómo matarla. Pájaros 2, 3 y 4 listos para sedar y enjaular a la hembra. Grit y yo haremos el reconocimiento y daremos apoyo aéreo. ¿Alguna pregunta? No, coronel. Su fisiología es la clave para su extinción. Es nuestra última esperanza. ¿Esperanza para qué? Para encontrar algo que los mate a todos. Bien. Entramos y salimos. ¡Vamos! Aterrizaron en un sitio remoto evitando satélites y radares y se cebaron con Rusia. A los 3 años ya estaban por toda la Tierra. Norte y Suramérica, Australia, Asia, África y Europa no tienen vida humana. 3 años, deben de reproducirse muy rápido. No les interesan los prisioneros, los gobiernos, la ciencia, el dinero, nada. Somos comida. Y tienen hambre. Cuando me dieron esto, me dijeron que moriría en 7 años. La última vez que te vi fue el día de tu muerte. Es como ver a un fantasma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, o sea? ¿Cómo moriste? No. ¿Qué pasó antes de morirme? ¿Qué fue de mí? Creo que cuanto menos nos contemos, mejor.
cabrear, pero bien. Deliberadamente. Podías haberme jodido la misión. Solo quería ayudar. No es lo que te he pedido. Te necesito con vida. No iba a quedarme sentado oyendo cómo se comía a mi hija. Lo siento. Soy tu padre. Y cuando nadie lo hacía. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Qué pasó? Esa etapa de mi vida no la he vivido, pero tú sí. Cuéntame, ¿qué pasó? Nos abandonaste. Una mierda, qué va. Sí, lo hiciste. Eso casi mató a mamá. También creí en ti. Como yo. Sé que jamás os abandonaría. Eso creía yo. Tenía 12 años y os separasteis. Y tú me dijiste que todo seguiría bien. Pero cuando tenía 14 os divorciasteis. Tú nunca... Nunca parecías feliz con tu vida. Y luego con 16... Nos llamaron del hospital. Yo estaba contigo en la UCI. Vi tu último latido en el monitor. Estaba allí cuando llegaron corriendo y me apartaron. Y vi cómo te soltaban descargas una y otra vez.
Mamá intentó que me apartara de ti, pero no pude. No quería, porque quería que me vieras. Quería que me oyeras y que lo arreglaras y salvaras nuestra familia. No quería que te fueras. Y te fuiste. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo llevas? Oh, pues bien. Estoy bien. ¿Mitch? Sí. ¿Qué hago? Ponte en ese control y me la levanta. El interruptor de la izquierda. ¡Qué peste! Ya, está segregando algo parecido al sudor. ¿Es seguro estar tan cerca? No, por eso la hemos sedado. Le damos 180 miligramos de hidromorfona. ¿180 miligramos? ¿Al día? A la hora. Su genética se diferencia poco de la del macho. La toxina también les afecta, pero por alguna razón su cuerpo la contrarresta mejor. Hay que descubrir qué usa para atacar la toxina. ¿Puedes diseñar un inhibidor de enzimas para neutralizarlo? Y matarlos a todos. Pues sí. El único problema es averiguar qué detiene la toxina. Puede ser una de entre mil cosas. Necesitaremos cientos de variaciones, pruebas. Con suerte, por la mañana tendremos una toxina que funcione en la hembra. Dos opciones. Lasaña vegetal y... Lasaña vegetal. ¿Ves cómo se acerca el fin? A ver si podemos adulterar esta cosa rápido. Ya. Daré unas mil pruebas. A ver si conseguimos descifrar a esta cabrona. Seguro. Lo conseguiremos. Funcionará. Y salvarás el mundo. 37% enlace. Podría ser el inhibidor, ¿no? Un poco cogido con pinzas. Algo es algo. Es algo. El enlace tiene que ser mucho más fuerte para que la hembra no desarme la toxina, pero es un buen comienzo. Lo es. Eso sí. 49% enlace. ¿Los Dolphins ganaron alguna Super Bowl? ¿En serio quieres saberlo? Sí. 56% enlace. ¿Qué año? Y dime cómo estaban las apuestas. 68% enlace. Dios. ¿Cuándo?
consigas la toxina, ¿sabes cómo aplicarla luego? Tengo una solución. Pero no vale la pena comentarla hasta que sepamos que esto funciona. Entendido. Sí, tienes mucho que hacer. Yo me centro en la cena. Oye, mañana toca ya otro Sabbath. Sí, lo sé. Me toca irme. Ya, un día importante para todos. Quiero ayudar. Tranquilo, si es que es cosa de una sola persona. Mori. Tu madre estaría muy orgullosa. Tanto como yo. Buenas noches, Peque. Nunca abandona. He bajado a ver si necesitaba ayuda. Mejor que nadie. ¿Eh? No tanto. Tenía 9 años la última vez que la vi. Cabezota, pero persistente, dice ella. Y ahora, más que nunca, tiene que serlo. ¿Qué quieres decir? Que de un modo u otro, esta guerra ya casi se ha acabado. ¿Cómo va? Va muy bien. He descubierto casi 10.000 formas de no conseguir potencia suficiente. ¿Y si descansas y pruebo yo un rato? No, estoy bien. Puedo yo. 52% enlace. Vamos. Muri. No tienes que hacerlo sola. ¿Lo sabes? Dijiste que me trajiste aquí por algo. Sé que tengo algo que hacer. Por favor. Dime cómo ayudarte. 30% enlace. Vale. Si la toxina funciona, necesito que te la lleves. Estamos de prestado. Aquí no podemos crear más. Tú tienes los recursos y la capacidad para producirla en masa en tu época. Y así evitarás que esta guerra tenga lugar. ¿Qué estás pidiendo? Me pides que salve mi futuro, pero ¿y tú? ¿Te dejo morir aquí? Lo sé. Sé lo que te estoy pidiendo. No, tiene que haber otro modo. Créeme, he pensado en todo y este es el único modo. Te pido que hagas lo que nadie más está dispuesto. ¿Por qué yo? Porque eres mi padre. Y es en ti en quien más quiero confiar. Está bien, Mori. Vale. Me llevaré la toxina y haré que la produzcan en masa. Pero entiende esto, vea por ti. Y tú y yo salvaremos el mundo. Juntos. 100% enlace. R7. Busca R7. R7. ¡Ah!
lugar seguro. ¡Tenemos que matarla! ¡No, no tenemos más toxina! ¡No la podemos desperdiciar! ¡Vamos! No. ¡Venga! 8 minutos. Tienes que hacer lo que te diga, cuando te lo diga y como te lo diga, ¿lo entiendes? Eres nuestra misión. Tengo que protegerte. Entendido. Tienes que conseguir volver. Prometido. ¿Y tú qué? Al helicóptero. Puedes telesaltar desde el aire. Grimus, me llevo a Dan al pájaro 1. Voy a intentar frenarlo. Atención, thank you.
tienes que dejarme aquí. Esperaremos aquí un rato. Vale. Lo siento. Tranquila. De haberte dicho todas esas cosas. No debía hacerlo, estaba enfadada. No quería hacerte daño. Tranquila. Me alegra tanto haberte visto así, como cuando era una cría. Y así es como te recuerdo. No podemos rendirnos, Mori. Por favor, ahora no. Tienes que llevártela. No, no te dejaré aquí. ¿Sí? No. Déjame aquí. Era imposible conseguirlo. Tienes que lograr que esto no llegue a suceder. Toxina. ¿Qué? El vial verde, ¿dónde está? En tu mano, te lo hemos intentado coger, pero no nos has dejado. Hay que producir esto en masa y mandarlo de vuelta. Los matará a todos. El enlazador ha perdido la conexión, no podemos enviar nada. No podemos viajar al futuro. No. Se acabó. Me escondí. Te he hecho esto. Lo hice justo cuando te fuiste, porque sabía que volverías. Ya. Todo el cuarto se me llenó de purpurina. Y esta es mi mano. La pintamos toda así por aquí, mezclamos los colores y mira. Mira cuánta purpurina. Mamá me ayudó a escribir las palabras. ¿Te gusta?
parecerá una locura. Ella estaba. Nuestra Peck. Sí, es lista, es científica. No, a ver, ¿qué me lías? ¿Viste a Mori? Sí. ¿Estás diciendo que viste físicamente a nuestra hija? Trabajamos juntos. En una toxina. Y ella la descubrió. Iba a matarlos a todos. Iba a salvar el mundo. Y... Tranquilo. Con una solución. Y no puedo usarla. Hay que averiguar cómo. Hay que averiguarlo. Lo averiguaremos juntos. Vale. ¿Qué sabemos? Sabemos cuándo y dónde llegan, ¿verdad? El primer ataque fue en verano. En el norte de Rusia, 2048. Vale. ¿Y si hacemos que haya un ejército entero esperándolos cuando bajen de sus naves? Ya, pero es que no había naves ni imágenes. Satélites de ellas buscaron por todas partes y... De algún modo tienen que llegar. Exacto, solo sabemos que ya estaban aquí. Atacan en 2048, pero ¿y si no llegan ese año? ¿Y si llegan el 47 o el 46? Es en medio de la nada en Rusia. No encontraron nada. Buscan en el año que no es. Debo llamar a alguien. ¿De quién dirás que conseguimos la solución? De mí. Diré que se me ocurrió a mí. Creo que mejor de tu mujer. Está bien. Posibilidad ya de contactar con el futuro. Los gobiernos no han podido detener los disturbios y los saqueos que se extienden por todo el planeta, ya que la gente cree que dentro de 30 años la humanidad será borrada de la faz de la tierra. ¿Me echabas de menos? Te invito a la primera. Dorian, podemos evitar que la guerra llegue a empezar. No me lo parece. Te dije que no serviría de nada. Es tarde para ser héroes, Forrester. No soy un héroe. Solo quiero salvar a mi hija. Y si tengo que salvar el mundo para salvarla a ella, lo haré. ¿Qué clase de idiota no ayuda a un colega a salvar a su cría, no? ¿Aún tienes la garra? Pues... aquí hay algo. Pero no es sedimento. Ni sangre. Es ceniza. Ceniza volcánica. Y no es de Rusia, es de China. O de Corea, de por ahí. ¿Cómo lo sabes? ¿Te detallo la composición de la sedimentación? Ni de coña. ¿Cómo acabó una ceniza de China en una isla del norte de Rusia? ¿Conoces algún experto en volcanes? ¿La he liado? Martin, todo hombre, mujer y... si respondemos a una pregunta y trata sobre volcanes. Sí, ya sabía yo. Oh, habría matado por un momento así en el insti. ¿Cómo una criatura que solo ha puesto el pie en el norte de Rusia tiene ceniza volcánica de China o de Corea bajo sus garras? Pues sería un poco raro, pero fijo que viene de la erupción del milenio. La erupción del milenio. ¿Qué coño es eso? El volcán Changbai, en la frontera entre China y Corea del Norte, entró en erupción en el 946 con la fuerza de más de 1000 bombas atómicas. Expulsó ceniza más de medio mundo y aún hoy esa ceniza se encuentra enterrada en hielo. ¿Es posible precisar a qué sitio de Rusia llegó exactamente? Portátil. Adoro a este chaval. Gracias. Vamos a ver. Este es el glaciar más grande de Rusia. Unos científicos que estaban perforando a gran profundidad encontraron ceniza volcánica 46. Pero para llegar a tenerla en las garras, tendrían que haber excavado 1000 años de hielo. No excavaron, salieron. Por eso no hay señales de impacto. Han estado aquí todo el tiempo. ¿Han esperado 1000 años para salir? ¿Por qué? Martin, ¿puedes sacar una proyección? 2048. Ahí está. No es que esperaran. Se descongelaron. Hay que ir a Rusia. No, no iréis a Rusia. Es que están allí. Eso creemos. Lo sabemos. Tienen que estar allí. ¿Alguna prueba?
Hay que ir para conseguirla. Si vamos ahora y los matamos, evitaremos que esto suceda, ¿lo entiende? Hemos perdido todo contacto con el futuro. El presidente tiene a las Fuerzas Armadas en máxima alerta y disturbios en la frontera. En Buenos Aires, Johannesburgo, Ciudad de México, Estambul, Londres... La OTAN se ha disuelto. ¿Y quieres que financie con dinero del contribuyente una misión encubierta liderada por un profesor de biología en una... nación soberana hostil? Oh, y también el jefe de I+D de una tecnológica. Wallace Technology, somos la Amazon de la ciencia terrestre. No lo estoy convenciendo, ¿no? Costal, ¿cómo van las cosas? Ojalá no nos matemos entre nosotros antes de que lleguen los alienígenas. Disculpadme. Siento decir, os lo dije, pero no les gusta gastar dinero en investigación. Nos los cargaremos nosotros, ¿qué os parece? No, Rusia ha cerrado fronteras. Necesitamos un avión y un piloto dispuesto a cometer un delito internacional. Es imposible llegar allí. ¿Qué tal el futuro? ¿Los Dolphins aún son una mierda? Necesito un avión. Y un piloto. Que entre sin ser detectado en el espacio aéreo ruso para meter a un equipo de soldados en la cima de un glaciar. Para encontrar... una nave alienígena. Dicen que los hijos solo vuelven cuando necesitan algo. Necesito tu ayuda. Voy a por mi abrigo. Gracias por venir. De nada. Hemos elaborado toda la toxina posible. Espero que baste. Yo también. Trabajé con la coronel Forrester. Era tu hija. Sí. Fue un honor conocerla. ¿Todo el arsenal? Sí, hombre. Lucharé. No está ni cargada. No, no lo está. Es una cabina presurizada. ¿Por qué iba a cargarla? Se escapa una bala y a tomar por saco. Bajando a 1000 pies. A ver, chicos. Atención a las anomalías geotérmicas, ¿vale? Cualquier cosa rara. Fisuras, daños térmicos, picos magnéticos. Si nos dividimos, cubriremos esta parte enseguida. Empezamos por el cuadrante sureste. ¿Indicadores? Sí. Ajá. Hey. ¿Lo notas? Sí, es algo como eléctrico. No sé. ¿Estamos sobre un campo magnético? Es un bloque de hielo gigante. Cualquier cosa con carga magnética estaría al menos 300 metros por debajo. Pues ya hemos encontrado el cubito. ¡Preparados!
¿Así que todo esto se derretirá dentro de 30 años? Hombre, un grado es la diferencia entre hielo y agua. Vale, pues pruebas tenemos. Si entramos, quizá no salgamos. Podemos irnos ahora, volver con fotos y mostrarle al mundo que tiene un enemigo común que derrotar. Por supuesto. Se lo cuentas a la ONU y que lo discutan hasta que estemos muertos. Ya, yeah. Tienes razón el puto conspiranoico. Involucrar a los gobiernos equivocados será imposible. Ya, yeah. No tengo tanto tiempo. Tampoco Muri. Tengo que darle a ella y al mundo una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Abrir la maldita nave y dispararle a todo lo que nos mire mal. Vale. Sois la segunda línea. Si no salimos, pero veis aparecer algo, que no salga de la cueva, ¿entendido? Recibido. Suerte. Parece que esta es la cabina. No son púas blancas. Está claro que no. No querían aterrizar aquí, fue un accidente. Vamos. Son cargamento. Listos para reproducirse. Pues son armas. ¿Armas para asolar el planeta? Sí, pero se navegaron. Igual la Tierra no era su objetivo. Ya, da igual. Acabemos con ellos y será como si nunca hubieran llegado. Vamos. Thank you.
esquina. Manualmente, sin temporizador. No. Llévate esto. Ve a salvar a tu hija. ¡Vamos! Yo a la izquierda, tú a la derecha. Son míos. Nadie se esconde hoy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Charlie, te necesito! Estás temblando. Estoy bien. No, vas a ser una carga. Mejor quédate aquí con Charlie. No me trates como a un crío. Esto es lo único que se me da bien. Ve a la lista izquierda y estate atento. Solo tenemos una oportunidad. Sangrando. Quizá esté muerta. No, no lo está.
siento, hijo. ¡No! ¡No, no, no, papá! Lo siento. Por todo. Se lo has dicho antes. Sí. Increíbles de Rusia hoy. Así es, Gabriel. Una fuerte explosión ha sacudido un glaciar allí y en el gobierno lo relacionan con los alienígenas de la guerra del futuro. Cuando supe que los púas blancas podían estar ya aquí, actué con rapidez y decisión. Una coalición de soldados de élite bajo mi mando ha eliminado una futura amenaza alienígena. ¿Y sabéis qué? Volvería a hacerlo.